Yo me contagié en el hospital, Padilla, en mi servicio. Aparte del coronavirus, me agravé, el cuadro clínico mío se agravó. ¿Su hermano lo acompañó durante el proceso? En todo el proceso. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, pidió permiso, los médicos lo autorizaron, asumió el riesgo. Y aún cuando tenía coronavirus, tomando todas las medidas, me acompañó. Y hoy estoy recuperado, te diría, en un 30%. Tenemos, usted lo recién lo mencionaba, a su hermano. Tenemos un saludo por parte de él a usted. Feli, ¿cómo andás? ¿Qué más decirte de todo lo que te dije mientras estabas internado? Mientras estabas dormido, mientras te despertabas. Sí reiterarte que te amo con toda mi alma. Y que aproveches esta nueva oportunidad que te da la vida. Soy un convencido que las oraciones, los rezos, la fe y el amor, sobre todo, han hecho posible este milagro, feliz. ¿Eh? Y gracias a Dios, a la Virgen, y seguramente el viejo ahí pidió hablar con Tata Dios y le dijo, déjamelo más ahí abajo porque le quedan muchas cosas. Y te voy a mostrar algo que me escribiste horas antes que te intuve. Cuando yo te dije que te amaba, y que tenga fuerza. Mirá. No sé si se lee, pero dice, gracias, te amo con un corazón. Apenas podías escribir. Te amo con toda mi alma. Yo también. Yo también. Ese es como el valor de la familia, ¿no? Sí. Sí. Cada uno en su puesto, pero mis tres hermanos, como podían, colaboraron conmigo. Pero este chico, después me enteré, porque yo no me acordaba, me decía, por favor, andate, y él me decía, no me va a pasar nada. Porque lo que se hace con amor, Dios lo protege.